Yo vengo a hablar en esta ocasión porque estuve hace unas horas en una mesa de inclusión y diversidad, pero en este momento lo que voy a tratar es las emociones y la tecnología. Alguien podrá decir que qué mezcla tan rara emociones y tecnología, porque hay gente que no lo asocia y, bueno, lo ve como dos cosas muy dispares y de hecho muy lejanas entre sí. Voy a empezar compartiéndoos una presentación. Aunque voy a jugar entre varias, no solo tengo una presentación, porque al final, después de pues, casi 10 años dando ponencias, me gusta, dependiendo de la situación, del contexto, ir entremezclando, ir presentando varias cosas en función de, también de lo que salga en el momento, porque no es algo que esté plenamente preparado, sino que me gusta también la improvisación y lo que surja, porque al final el cuerpo y la mente, el corazón son quienes mandan. Así que voy a compartiros pantalla, una de ellas. Voy a empezar por esta que veis aquí, ahora mismo. Bien, y estamos viendo, pues, emociones y tecnología. Pues sí, emociones y tecnología. Voy a empezar hablándoos de lo que es la pasión. La pasión, también llamada padecimiento o sufrimiento, recorre y vertebra nuestra historia. Esta cualidad auténticamente humana, como la definió el filósofo danés Søren Kierkegaard en 1843, ha intrigado siempre a los pensadores y es objeto de estudio de neurobiólogos, psiquiatras y sexólogos. El término tenía en origen un sentido negativo, proviene del latín pasio y alude a la acción de padecer, lo que supone una perturbación o afecto desordenado del ánimo. Sin embargo, hoy goza de gran prestigio. Se ve como un estado emocional envidiable y muchos la consideran la verdadera razón para vivir. Podemos definir la pasión como un estado de ánimo que se caracteriza por tener la intensidad de la emoción y la duración del sentimiento. Es un tipo de afecto intenso y permanente que domina tanto a la razón como a la voluntad. La pasión es ese sentimiento de absoluta satisfacción que se siente o que produce algo en nosotros. Tener pasión por algo es querer repetirlo siempre, es sentir un grado indescriptible de felicidad y placer al hacerlo. La pasión es un bien indispensable para alcanzar el éxito. La pasión, disciplina y paciencia son tres palabras que están detrás de los resultados exitosos de hombres y mujeres que han sobresalido en la ciencia, las artes, los deportes y en general de cualquier actividad humana. Emoción. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe algo. Psicológicamente, las emociones alteran la atención y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Perdón, disculpar un momento, que parece que está entrando una llamada. Hola. Hola, Berta. David, Te estoy escuchando. ¿pero qué estás Pues haciendo? dando una ponencia. Vamos a ver, si vas a hablar de motivación y de pasión, ¿cómo se te ocurre aburrir a tanta gente así? Este ensayo es un No es un desastre. ensayo, estoy en directo. ¿Cómo? Ah, que no es un ensayo. Y hay más gente. Perdón. Hola, yo soy Berta. Y bueno, pues al hilo de esta conversación, ya que estamos, pues os voy a contar una cosa. Yo soy Berta Tenorio Teresa y hace ya 11 años David me hizo una entrevista en el colegio Miramadrid. Entonces era el director y os puedo asegurar que llevaba el pelo completamente azul, con mis tatuajes y mis cosas, pero David me dio una oportunidad y os tengo que contar que yo nunca había tenido relación con los colegios. Había dado clases de alemán en empresas, pero nunca, nunca en un colegio. Y fui así como en desgana, buah, si me va a recibir un director súper viejo, súper anticuado, que no le voy a molar nada. Bueno, fui a desgana. Y cuando llegué allí y David me empezó a hablar con tanta pasión y emoción de todo lo que en su colegio se hacía y de lo que buscaba en un docente, a mí me enamoró y deseé con todas mis fuerzas poder trabajar en aquel colegio, porque sencillamente David supo ver en mí una suma
Mientras que otros profesores en un principio me juzgaron por mi aspecto, por mi gusto, básicamente, ¿no? De cómo iba yo. David no. David vio en mí una persona creativa que podía sumar cosas en su centro. Y gracias a él, pues he podido desarrollar mi propio proyecto de alemán en su colegio y llevar 11 años en el mundo de la enseñanza de niños y niñas, sobre todo especializada en infantil. Con esto quiero decirte, David, que por favor, tú tienes una esencia maravillosa. No puedes resignarte a ser uno de esos profesores aburridos que solamente esperan que le escuchen, que le escuchen, que le escuchen y que le escuchen. Porque os tengo que decir que David hace unas clases tan divertidas que yo a veces en mi guardia libre que tengo los jueves por la tarde me cuelo en mis clases y yo veo lo que hace con las emociones y con todos sus alumnos que le quieren, bueno, una barbaridad, ¿nos podéis imaginar? Así que, bueno, David. No, te hago caso, sí. Espabilate, ¿vale? Te hago caso, te dejo de ver. ¿Te vas a poner las pilas? Sí, yo ahora mismo cambio. Pues, vosotros, resto de personas. Ah, sí, mira. ¡Hola, Paqui! ¡Hombre, Mario! ¿Cómo estás? Bueno, a todos vosotros os quiero decir que vamos a animar a David porque él sí que puede hacer de esta una conferencia inolvidable. ¡Un besito para todos! ¡David, confío en ti! ¡Un beso! Bueno, con esta introducción de Berta que hemos tenido, pues, ¿qué os voy a decir? Efectivamente, tiene toda la razón. Qué aburrido, ¿no? Que empezar una clase así. ¿Cuántas veces no hemos empezado una clase, ya sea como alumnos o como docentes, leyendo un texto a nuestros alumnos? Eso es lo más aburrido que puede esperar un niño, un adolescente, un universitario, cualquier persona que esté predispuesta a aprender. Porque al final, como digo yo siempre, si vamos a leer, puedo leer ellos solos. Bien, aquí como veis, en esta frase los recuerdos me enseñan a enseñar con emoción y compasión. ¿Y por qué digo esto? Porque yo recuerdo esas clases cuando era pequeño. Y lo que yo quise evitar en todo momento cuando me hice docente es volver a caer en lo mismo y repetir esta enseñanza, todos sentados delante, yo diciendo todo el día lo mismo. No podía ser. No podía ser. Y para eso había que convertirnos en el maestro que no tuve. Es decir, trabajar desde otra perspectiva totalmente diferente. Al final, bueno, tienes que buscar tu pasión. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Y qué estás haciendo para encontrar tu pasión? Es necesario. Si eres docente, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres. ¿Cuál es tu pasión? Echa un vistazo atrás. Poneros en el papel de cuando erais niños, qué os gustaba hacer, con qué soñabais cuando erais pequeños, con qué jugabais. Tal vez algunos jugabais con coches de carreras, con muñecos, con los Playmobil o simplemente jugabais a ser profesores. Por lo que vuestra pasión también puede ser la educación. Y dicho esto, tenemos que plantearnos en la pasión, la mía, la educación. Enseñar a aprender. Y como digo siempre, y no aprobar. Es decir, no tenemos que cerrarnos tanto, como decíamos hoy en la mesa redonda, en lo que es dar una nota al alumno, sino aprender a aprender. Hay dos frases que siempre llevo conmigo que son: sin motivación no hay pasión y sin pasión no hay motivación. Si yo no estoy motivado, si yo no voy con pasión a dar mis clases, difícilmente mis alumnos vayan a estar motivados. Y, unido a esto, aprender siendo feliz y ser feliz para aprender. Es decir, si yo estoy en clase y estoy feliz, contento, me encuentro bien, estoy predispuesto a aprender. Si por el contrario no estoy feliz, no quiero estar, no tengo ganas, no me gusta, no voy a estar predispuesto a aprender. Entonces, bueno, nos vamos a meter de lleno un poquito en lo que serían las emociones, porque al final es una parcela que tenemos que tener en cuenta. Y junto a ello analizar quién es mi público, a quién guío, a quién estoy acompañando y a quién enseño. Pero para eso, como decía, vamos a ver un poquito más allá las emociones. Y voy a empezar, esperad, porque no sé si he dado para que suene, voy a empezar, sí, está puesto, perfecto, compartiendo, bueno, pues esta pantalla que veis ahora mismo aquí, donde pone tristeza,
¿Cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? Todos hemos sentido tristeza alguna vez. Y además sabemos que nos lleva, pues bueno, a un agotamiento, estás como cansado. Y es que el cerebro consume mayor cantidad de glucosa y oxígeno. Además, los receptores que perciben el sabor dulce, por ejemplo, disminuyen. Por eso, cuando tenemos tristeza, un poquito de chocolate nos lo pide el cuerpo muchas veces. Si estoy triste, me pide el cuerpo un poquito de dulce, un poquito de chocolate. Además, las emociones van ligadas a una parte de nuestro cuerpo. Siento con la tristeza presión en el pecho y en la cabeza. Pero vamos a ver cómo podríamos trabajar esto con los alumnos, incluyendo la tecnología, con un simple vídeo. Vamos a ver un vídeo muy cortito, es subtitulado, y vais a entender de qué estamos hablando. My mom would be at all my sporting events. Let's say I was playing football, okay? My mother would be on the sidelines, and if the play on the field started going one way, my mother would run along like, Mike, get on, get on! I'd be like, oh my gosh. I'd get in a huddle with the other guys, they go, Mark, is that your mother? I go, no, I never saw her before in my life. The greatest gift my mother ever gave me, she believed in me. I have overdosed on drugs on three occasions where I should have been dead. But I believe I was kept here for a reason. You show me your friends, I will show you your future. How do I know this? I hung out with losers and I became the biggest loser of them all because I gave up everything I dreamt about as a little boy because of who I chose to surround myself with. My friends would drive me home at 2, 3, 4 in the morning. We'd be drunk and high, laughing in the car. We pull up in front of my house in New York, they go, Mark, Mark, the light's on. I go, oh man, my mother's up. See, my mom wouldn't go to bed until she knew her son was still alive. I'd walk in, she'd say, hi Mark, how was your night? I go, it's good, mom, I'm just gonna go to bed. She goes, can I talk to you for a minute? I go, mom, I'm tired, I'm just gonna go to bed. She goes, Mark, I haven't seen you all day and all night. Can I please talk to you? I said, man, just leave me alone, you bug me. I'd slam my bedroom door on the one person who believed in me. I was on a worldwide tour when we were wrestling overseas in Japan. After my wrestling match, I went upstairs to my hotel room and I fell asleep. There was a knock at my door at 3 o'clock in the morning. I got out of bed and I looked through the safety window and I could see it was a Japanese promoter. So I opened the door and he said, Mark, you need to call home. There's been an emergency. I went and got on a hotel room phone. I called back to the United States and said, hey, what's going on? I said, Mark, I don't know how to tell you this. I said, just tell me what happened. I suddenly started crying. They go, Mark, I can't tell you. I said, just say it. I said, Mark, your mother died. I just threw the phone down. I ran out of my hotel room. I took the elevator to the lobby, and when the doors opened up, I just ran out into the street. I mean, there was no cars, there was no people. It was 3 o'clock in the morning. And I walked down the middle of a street in Hiroshima, Japan. And I remember looking up and just saying, Mom, I am so sorry. I flew home for her funeral, and I was so nervous to walk up to her casket, so I just stood way in the back. And I kept looking from a distance, and I kept thinking to myself, Mom, please wake up. Please get up. And then I finally got the nerve to walk up to her. And as I got closer, I could see my mom for the first time. I mean, she was so beautiful. She was dressed in white. I mean, she looked like an angel. And I just stood over her and I said, Mom, you are my hero. Everything I am, everything I hope to be was because of you. You loved me so much, you gave me a life. You're the only one that ever believed in me. How did I repay her? By getting drunk, by getting high, by getting stupid, by hanging out with losers, for what? All she ever wanted to do was talk to me. I wish I could talk to you now, Mom. I wish you could see what I'm doing. Why couldn't I have been a better son? We are defined by our choices. But if you surround yourself with people involved in drugs and alcohol and pills, it's a dead end.
I'm not here to preach to you. I'm here to tell you I lived that life. It leads to broken hearts, broken relationships, broken dreams, and death. For what? To get high? If you have a mother or a father, when you go home, tell them how much you love them. See, my whole life was about being rich and famous. I had to be a millionaire. I had to win the race. I had to win the race to expense my marriage, my family, my friends, for what? To be all alone in the world? I learned what is truly important, and that is how precious this gift of life is and our families, and how quickly it can be taken away. See, I no longer live in time. I live in moments. See, it's not what's in your pocket that matters. It's what's in your heart that truly matters. Love. Love is just a word until somebody comes along and gives it meaning. You. You're the meaning. Bien, seguramente todos los que estéis viendo el vídeo habréis sentido la tristeza. La habréis vivido en vuestro cuerpo, la habréis notado en vuestro pecho, en la cabeza. Incluso alguno puede que haya soltado alguna lágrima, lo cual no es nada malo, es bueno. Pero es al final las emociones. Es con lo que tenemos que llegar a los alumnos. La tristeza, además, como todas las emociones, es adaptativa. No es... algo que digamos pasajero, que bueno, son adaptativas del medio y nos han hecho adaptarnos a lo largo del tiempo. Lo que tenemos que tener claro es que con los alumnos hay que trabajar a nivel emocional. Entonces, tenemos que verlo pues, de una manera importantísima, ese trabajo, esa gestión emocional, como os decía hace un momento, porque es básico. Fijaros con qué poquito pues, hemos llegado a hablar ahora mismo de emociones. Y en este sentido, a sentirlas, ¿vale? Ahora estamos viendo los conceptos clave que tenemos que tener muy claros. ¿Qué es la diferencia entre emociones, sentimientos, estados de ánimo e inteligencia emocional? Muy brevemente os voy a decir, las emociones son pasajeras. Duran poco, un poco tiempo y son además muy intensas. Son básicas y primitivas y son reacciones psicofisiológicas. Aparecen de repente y de forma automática ante un estímulo. Mientras que, sin embargo, los sentimientos los mantenemos en el tiempo, son más largos y podemos provocarlos inclusive. Con las emociones no podemos hacer nada con ella. No hay pensamiento que esté ligado a una emoción. Vienen de una en una, pero se pueden producir varios sentimientos a la vez. Y se procesan desde la amígdala del cerebro. Los sentimientos que decía pues, son frutos de esas emociones. De hecho, identificamos muchísimos más sentimientos y determinan el estado de ánimo. Permanecen en el tiempo más que una emoción y podemos pensar y reflexionar sobre lo que sentimos. Es decir, nosotros nos paramos, hemos vivido la emoción de la tristeza, pero hemos tenido sentimientos mientras veíamos el vídeo y podemos seguir pensando en esos sentimientos que nos ha provocado ver el vídeo, recordando a un familiar, a nuestra madre, es decir, están ahí, ¿vale? Nuestros pensamientos regulan esos sentimientos, lo que nos llevaría luego también a las depresiones, hablaríamos de enfermedades, y se pueden aumentar o reducir. Por lo contrario, el estado de ánimo es una actitud de vida, es una actitud emocional, una forma de estar consigo mismo y con los demás y ya no de sentir. Se presenta mediante un sentimiento y es menos intensa que las emociones. Permanece más tiempo que una emoción y si se queda en el tiempo, forma el humor dominante o el estado de ánimo fundamental de cada persona. Puede ser activado o deprimido. No me voy a parar en eso porque son términos al final que simplemente quiero que tengáis. Y por otro lado, la inteligencia emocional es una actitud en la vida emocional, una forma de estar, no de sentir y de trabajar, de cómo gestionar esas emociones, cómo hacer que esa persona sepa autorregularse, sepa autogestionarse y sepa empatizar con los demás. Si hemos visto este vídeo, hemos empatizado con Mac Mero cuando cuenta lo que le pasó con su madre. Fijaros todos los alumnos que había sentados en el salón. Cómo de la risa han pasado al lloro,
en cuestión de segundos. Bien, vamos a ver ahora otro vídeo muy cortito y vais a ver qué es lo que ocurre. A ver, un segundo, ahora, aquí. Como habéis podido observar, ya no estamos ante la tristeza, estamos en el enfado. Y bien, pues vamos a ver ahora cada una de estas seis emociones para conceptualizarlas un poco en la parte, digamos, que nos toca, que es la educativa, que vamos bien además de tiempo. Bien, la sorpresa se puede definir como una reacción causada por algo imprevisto, novedoso o extraño. Cuando aparece un estímulo que el sujeto no contemplaba en sus previsiones o esquemas. Y la vivencia subjetiva que la acompaña es una sensación de incertidumbre. Si veis aquí, recojo cuatro puntos principales. El imprevisto, la novedad. La memoria de trabajo, que se queda en off en ese momento. Dejamos lo que estamos haciendo para atender esa sorpresa. Lo que ha ocurrido de repente. Imaginemos que estamos en clase y alguien entra abriendo la puerta muy fuerte. Y dice, chicos, chicos. Todos paramos, miramos, nos sorprendemos porque algo está pasando. Ya luego veremos qué es lo que ocurre, pero de primeras hay una sorpresa. En educación se relaciona con el aprendizaje y la motivación, es decir, tenemos que crear sorpresas y expectación con nuestros alumnos. ¿Y cómo acaba? Puede acabar en felicidad o en ira, porque puedo tener una sorpresa que tenga un final feliz y una sorpresa que no tenga un final tan feliz, ¿vale? Por eso depende de lo que nos cuente esa persona que entra por la puerta y grita, chicos, chicos, el asco. El asco es una de las emociones básicas, bueno, que más juego da, y aunque parezca que no, y que más gracia hace a los alumnos. Porque hablar del asco, imaginaros. Bueno, pues implica rechazo, algo que no nos gusta. Podemos incluso responder con arcadas. Seguro que todos hemos vivido ya una situación de asco. Los sentidos, los productos cuando no tienen fecha olían mal y el aspecto cambiaba, es lo que produjeron que reconociésemos ese asco. Es decir, cuando tenemos un producto que antiguamente no tenía fecha, ¿cómo lo identificábamos? Por su mal olor, por el aspecto que cambiaba. Es una manera en la que hemos tenido de adaptarnos a situaciones que hemos vivido. Identificamos además si algo es tóxico o no tóxico. Muchas veces identificamos olores que son desagradables. Y en la parte social educativa puede tener una respuesta social contagiosa. ¿Cuántas veces no hemos vivido, los que somos docentes, estar en un comedor con los alumnos y que de repente le pongas un plato de verduras a un alumno y diga ¡ah, qué asco! Y por consiguiente los demás de la mesa digan ¡ay, sí, qué asco! ¡Ah! Y empiecen todos a compartir ese asco. Pues así es. Fijaros, ahora mismo vamos a vivir una situación que a muchos les puede provocar asco. Vamos a ver, para que la veáis. ¿Sabes qué? Cambiemos de tío. Mejor que no. Acabo de descubrir cómo cubrir a este. ¿Vale? ¡Vamos! Pues, como muestra de ese asco, yo creo que es bastante significativo para entenderlo. Seguro que alguno lo ha dicho, madre mía, qué asco, porque es la frase que más utilizamos. Pasamos al miedo. El miedo es desagradable, no lo pasamos nada bien cuando tenemos miedo. Y bueno, como es una manera de adaptarnos, imaginaros antiguamente, la prehistoria, me voy a remontar, cuando venía un animal, de primeras a lo mejor no sabían que había un peligro. Cuando el animal se abalanzaba sobre el ser humano, atacaba, podía matar a una persona, pues el ser humano aprende y sabe que ante esa situación tiene que huir, ¿vale? Hay mucha tensión en nuestro cuerpo y se genera y nos preocupa lo que nos pueda pasar. Es la supervivencia pura y dura. Aprendemos
a responder ante situaciones de peligro y salimos corriendo muchas veces cuando tenemos miedo. Y en educación ese miedo nos impide aprender, bloquea nuestro cerebro ante el aprendizaje. Con muchos alumnos muchas veces nos ocurre y tenemos que trabajarlo. Vamos a ver una situación de miedo. Voy a poner solo un poquito, muy, muy cortito. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound, without a threat, and I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little Lo siento, pero yo lo paso mal. Vivo y siento ese miedo. Cada vez que veo un vídeo de estos, lo paso muy mal. Y usarlo para trabajar con los alumnos, vais a ver reacciones muy diversas. Porque es una subida de adrenalina tremenda. Ellos seguro que están felices, están contentos. Para ellos es algo alegre. Aunque tienen, como digo, un nivel de adrenalina en ese momento tremendo. Pero a mí me genera miedo. Y no me gusta verlos, lo paso mal. Y si estuviese allí, huiría de esa situación para no verlo. Ya os lo digo. La alegría. Pues bueno, la alegría vinculada con la felicidad. Ser felices. Cuando dejamos el miedo o ante un logro. Es decir, huimos el miedo y estoy feliz. O ante un logro que hemos conseguido algo. Activa muchas partes del cuerpo y se gasta muchísima, muchísima energía con la felicidad. Y en educación facilita el aprendizaje y la motivación. ¿Qué sale con la alegría? La sonrisa, que nos da vida, nos alivia tensiones y además es contagiosa. También a veces lloramos, lloramos de felicidad. Fijaros, este campeón en los Juegos de Beijing, en las Olimpiadas de Beijing. Das kann man schwer beschreiben. Das ist, du bist in diesem, du hast dir dein Leben eingerichtet. Alles richtet sich bei mir nach den Olympischen Spielen aus. Die Frau hat studiert, sie hat auch ihren beruflichen Weg vor sich gehabt und es ist von einem Tag am anderen einfach vorbei. Wo ich dann vor der Entscheidung stand, ob ich jetzt überhaupt wieder anfange oder ob ich es einfach bleiben lasse, war mir dann klar, wenn ich es jetzt bleiben lasse, dann ist dieses Geschehene trotzdem passiert. Bueno, está haciendo el levantamiento de pesas, está explicando. Voy a pasar un poquito más adelante porque el vídeo al final es bastante largo, él cuenta su experiencia, pero voy a ir a la parte en la que más vivimos la emoción y que quiero que veáis. Vamos a ver, aquí. Consigue el reto, consigue levantar el peso que tenía que levantar para ganar. Aber es hat gereicht und gerade auch beim Ausstoßen, haben alle Körperteile nachgegeben, nur die Arme nicht. Die waren gültig, also das war hier durch, das war gültig. Ich habe die Hantel beherrscht und ich war dann Olympiasieger. Dass ich direkt nachdem ich oder wo ich die Goldlast sicher hatte und ich wusste, die ist gültig, war das ein Gefühl, als würden es 1000 Ketten. Bueno, yo creo que como muestra nos sirve para vivir la felicidad. Fijaros que al final, bueno, acaba llorando. Muchos deportistas les ocurre cuando ganan un partido, nuestros alumnos inclusive. Y también hay una cosa muy importante en esto. Es importantísimo enseñarles a gestionar. Yo siempre me gusta hablar de la competición. Yo personalmente considero que no es malo competir. Lo que hay que enseñar es a las personas a que ante una competición puede haber ganadores y perdedores. Pero el perder no significa que sea menos, sino que lo que he hecho tengo que revisarlo, tengo que trabajarlo y tengo que mejorar. Al final es un aprendizaje. Y nos vamos a la parcela de aprender de los errores. Y lo bonito es llegar, y como me pasó a mí con unos alumnos en una competición de natación, pues bueno, perdimos, íbamos con muchas ganas de ganar, 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 pero no pudo ser. Llegábamos a clase y uno de mis alumnos se quedó en la puerta y según llegaba la clase ganadora les decía, enhorabuena, lo habéis hecho muy bien,
os felicitamos, lo habéis conseguido, habéis ganado vosotros, estamos tristes, pero contentos porque hayáis ganado. Eso es lo que tenemos que enseñar a gestionar. Estamos viendo el enfado. El enfado, para ir rápido, amenaza, cuando una situación nos produce frustración, se genera bloqueo con el enfado, nos quedamos en bucle, además no entendemos otra cosa y podemos estar enfadados todo el día y tener todo el día dando vueltas porque mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha dicho todo el día. A veces necesitamos liberarnos y soltarlo, decírselo a alguien y bueno, nos sirve para liberar la tensión y a veces acaba el lamento o incluso llanto también, al contrario que la felicidad, en este caso para liberarnos. Y bueno, en educación lo que hay que trabajar es el control, porque este enfado a veces que nos lleva a las peleas, a las discusiones. Y ahí es donde tenemos problemas porque influye el comportamiento. Y a veces acabamos en agresiones incluso pues, verbales o físicas. Después del enfado, veríamos la tristeza, que es desagradable, aunque cumple funciones muy, muy importantes. Genera empatía. Es decir, cuando ves a alguien triste o a alguien que te le pasa algo, pues solemos empatizar mucho. Y sobre todo cuando es una pérdida de un familiar o de un ser querido o ante una despedida de alguien. En educación afecta muchísimo el aprendizaje. Cuando alguien está triste, difícilmente pueda aprender. O habrá bajado su nivel de adquisición de conocimientos pues más de un 50%. No tendrá ganas y no estará motivado. Y su cabeza estará en otra cosa, estará pensando en otra cosa. Y decae el estado de ánimo. Bueno, pues os dejo ahí. Espero que no os quedéis ahora tristes, porque al final, bueno, pues situaciones como esta podemos tener muchas en la vida. Vamos a quedarnos con esta parcela, que es la que nos toca. Tenemos que acompañar emocionalmente. Es decir, lo que yo estoy intentando trasladaros a todos es la importancia de trabajar la gestión emocional. Y luego, englobarlo con la tecnología. De aquí simplemente os voy a decir que el cerebro es el órgano que posibilita el aprendizaje y que además está diseñado para aprender a lo largo de toda la vida. Es en la premisa en que se basa la neuroeducación, una disciplina que parte de la idea de que la práctica pedagógica y las experiencias de aprendizaje pueden mejorar si se conoce cómo aprende y cómo funciona el cerebro. Los neurocientíficos consideran que la emoción es una pieza clave en este engranaje. ¿Y cómo entra la emoción en el aula? Pues bueno, los expertos, por ejemplo, la Universidad de Cataluña, dicen que son esenciales dosis de humor, el trabajo en equipo, el juego, la relajación, la música, bueno, y el contacto de los escolares con espacios naturales incluso. Son la neurociencia y la educación que tenemos que empezar a trabajar en las aulas. Chapter 1. Mojo discovers a secret about his brain. A secret that will change the way he looks at the world forever. Our story is Mojo. Mojo es el personaje principal de la aplicación que tenéis arriba que se llama ClassDojo. Es una aplicación que se creó en Estados Unidos hacia el año 2013 aproximadamente, si no me equivoco ya, de la cual yo soy embajador y mentor en España. Y que vengo utilizando pues, desde que apareció.
En un primer momento es una aplicación que se creó para gestión del comportamiento. Con esta aplicación, que luego si nos da tiempo vamos a ver en directo, lo que se plantea es unos avatares, que son estos monstruitos que tenéis ahí, que los alumnos configuran, cada uno el suyo, y los tenemos en clase a través del ordenador, del móvil, de una tablet, de todos los sistemas, podemos acceder a ClassDojo. Y tenemos nuestra clase generada. Y en ClassDojo lo que nos vamos a encontrar es estos avatares que, como decía, estaban pensados para trabajar el comportamiento. Y un día dije, ¿cómo puedo yo gestionar las emociones de mis alumnos? ¿Cómo puedo saber cómo se encuentran? Antes en la otra presentación ponía, ¿a quién nos dirijo? ¿A quién nos dirigimos? ¿Quién es mi grupo? ¿Qué les ocurre? Pues eso es lo que vengo a presentaros con esta aplicación tan sencilla. ClassDojo pasé a convertirla en vez de en una aplicación con la que trabajaba el comportamiento, donde recogía, por ejemplo, si estaba la cajonera recogida, si habían traído el material, si habían hecho las actividades, a dar un pasito más y transformar esas actitudes positivas y negativas, que en las emociones no hay positivas y negativas, pero que sí que recogía un poco cómo se encontraban los alumnos. Entonces ellos, al final yo creé unas cuantas, por ejemplo, estoy feliz, estoy contento, alegre, divertido, triste, enfadado, preocupado, y creé cada una de esas acciones para que los alumnos pudiesen elegir. De tal forma que cuando llegan a clase por la mañana, lo primero que hacen es acudir a la pizarra digital o a un ordenador o una tablet, buscar su avatar, pinchar y decir cómo se encuentran. Y diremos, ¿y para qué? Muy sencillo. Necesito saber cómo está mi alumnado. Con todo lo que hemos vivido ahora, que os he contado un poquito de las emociones básicas, si yo tengo 5 alumnos que vienen tristes, enfadados y preocupados, ¿creéis que están preparados para aprender? Para nada. No están preparados para aprender. Entonces yo tengo que hacer algo. Es cuando entra en juego la gestión emocional. Muchos hablan a día de hoy de una gestión emocional como asignatura. Es un error, porque la gestión emocional es en el momento, no es algo preparado. Yo puedo hacer una sesión en la que pueda ver un vídeo, como hemos hecho hasta ahora. Sí, pero no estoy trabajando esto importante que le ocurre al alumno en este momento determinado y que le impide aprender. Por eso es necesario tirar en este caso de la tecnología para que me dé información. Y yo, desde mi ordenador o mi móvil, puedo estar viendo la aplicación, que os la voy a enseñar, y vais a entenderlo mucho mejor, que es mucho más práctico. Y desde allí, pues lo que veo es qué me están poniendo mis alumnos, cómo se encuentran en el día de hoy. Mirad, esta es la aplicación, ClassDojo, ahí vemos los monstruitos, emocionados. Entonces, bueno, pues cuando un alumno entra, puede seleccionar cómo se encuentra. Yo al final lo que tengo es un informe de todos ellos de cómo se encuentran cada día de los que acuden a clase. De tal forma que imaginaos qué buen comienzo de una jornada escolar en la que yo ya sé qué les pasa a mis alumnos. Y ojo, hay veces que llegan y te dicen, hoy estoy cansado o alocado. Y eso no lo tenemos puesto, hay que añadirlo. Hay que añadirlo a nuestra plataforma de ClassDojo porque es una manera en la que ellos reflejan sus emociones. Son sentimientos y los identifican de esa manera. Pues si estás cansado o alocado, pues ponemos estoy cansado, estoy alocado. Seguro que algún día algún compañero lo utiliza también. ¿Vale? Pues vamos a seguir presentándoos otra de las herramientas. Perfecto, pues acabamos de ver AR Dragón, que es otra de las apps que utilizo. Diréis, ¿cuánto se está moviendo? Es que estoy preparando espacio para traerle. Quiero que le veáis en vivo y en directo. Bueno, pues vamos allá. Vamos a traer a AR Dragón con nosotros, a mi Draco.
y os le voy a enseñar enseguida. No os preocupéis que le vais a ver. Le vais a ver aquí en la habitación con nosotros. Vamos a ver. Aquí estamos. Voy a compartiros la pantalla. Vamos allá. Espero que lo podáis ver. A ver qué abrimos aquí en el ordenador. Muy bien. Y si no, lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir. Voy a cambiar de cámara. Vamos a ver esta cámara y yo creo que con esta lo vamos a ver perfectamente. Bien, pues voy a traerle aquí a este espacio que tenemos aquí delante, porque es una aplicación que trabaja la realidad aumentada. Bueno, aquí tenemos el huevo. Os lo he puesto directamente para que eclosionemos nuestro propio dragón en vivo y en directo. Aquí lo tenemos. Vamos a confirmar con que queremos este dragón. Ok, perfecto. Y ya le tenemos. Le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar Encinas. Ahí le tenemos, confirmamos y vamos a intentar convocar a nuestro dragón. Uf, fijaros, no sé si le estáis viendo, voy a alejar un poco la cámara porque ha venido bastante grande. Aquí tenemos a Encinas, que está presente con nosotros en mi habitación, en el despacho. Y bueno, y diréis, ¿y este pequeño dragón qué hace? ¿Qué podemos hacer con él? Este pequeño dragón es como lo que había, por lo menos aquí en España, se llamaban Tamagotchis, que era como unos muñecos que tenías que cuidar. Pues a él también hay que cuidarle. Y es un dragón con el que mis alumnos interactúan, le damos un nombre en clase y tenemos que cuidarle. Pues como cualquier ser vivo necesita ser alimentado, necesita jugar. En fin, puedo interactuar con él de muchas maneras. Ahora, yo les diría a mis alumnos, ¿cómo le veis? ¿Triste, enfadado, contento? Casi todos me dirían que contento, feliz, mueve las alitas, está un poco sonriente. Y además, si le acaricio, fijaros lo contento que se pone. Nos está mostrando cómo se encuentra de feliz al acariciarle. Pero hay veces que si yo no le cuido, voy a entrar y le voy a ver tumbado, enroscado, hecho una bolita y sin querer hacer nada. ¿Por qué? Y les diré, ¿qué le pasa? Y mis alumnos dirán, está triste. Y efectivamente, está triste y tendré que hacer algo para que mi dragón, nuestro dragón, no esté triste. Y ahí tenemos una herramienta con la que trabajar la gestión emocional. Empatizan con su dragón, que ojo, si le cuidamos bien, acaba siendo más grande que esta habitación, crece, le salen alas, echa fuego por la boca, se hace inmenso, porque este es un bebé. Pero nuestro dragón acaba creciendo muchísimo. Voy a volver a que me veáis a mí directamente, a este cambio de pantalla. Diréis, ¿cuánto cambia este hombre de pantalla? Pero al final, bueno, esto es lo que tiene la tecnología. Necesito interactuar y que vayáis viendo diferentes herramientas. Voy a seguir presentándoos alguna más de las que tengo por aquí para vosotros. Vamos a compartir pantalla. Y va a ser esta de aquí. Bien, os estoy compartiendo los muros digitales. Este es un apartado súper importante. En este caso, este que os comparto es Padlet. Padlet es una plataforma en la que se cuelgan diferentes muros. Yo he abierto pues ese que es el muro de las emociones, los sentimientos y la pasión. Un lugar en el que yo comparto con los docentes actividades y propuestas educativas relacionadas con el trabajo de gestión emocional. Y luego tenemos el muro de los sentimientos de nuestros alumnos. Fijaros, ahí tenemos audios, porque Padlet te permite subir audios, imágenes, vídeos, con lo cual, pues bueno, tienes ahí un buen trabajo. O esto que veis ahora, que son notas para mi profe, notas positivas, que ahora os hablaré de ellas, porque estamos hablando de muros digitales. Pero todos seguros que tenemos muros en nuestras clases, paredes o corchos donde puedo dejar notas que ya no son virtuales, sino analógicas. Y aquí tenemos otro modelo para colgar notas y mensajes. Y diréis, ¿y esto para qué sirve? Voy a poner un segundo la pausa
Y os diré, se trata de hacer gestión emocional directa, de una manera muy sencilla. Ahora mismo en el confinamiento yo no puedo trabajar con mis alumnos en el aula, si estuviese confinado. Aquí en España ahora mismo no lo estamos. Entonces necesito seguir trabajando las emociones. ¿Cómo? Con estos muros. Yo en mi clase tengo el muro de las emociones, el muro de los sentimientos, tengo el muro de cosas bonitas que se dicen al corazón, el solucionario con los problemas que hay que solucionar en clase, que me generan tristeza. Y esos muros los he trasladado a la parcela digital para poder seguir trabajando con ellos aunque no estemos en el aula. ¿Y cómo? Pues como digo, con un montón de muros digitales que tenemos en internet y que podéis encontrar muy fácilmente. Os he dicho, el principal para mí, el más sencillo y que está muy bien, es Padlet. Mirad, aquí veis a Draco, que es como se llamaba nuestro dragón, y donde colgábamos un montón de tareas relacionadas con las emociones. O la cara, nuestra cara, de cómo los gestos que ponemos con cada uno de los sentimientos. En fin, al final pues son diferentes aplicaciones que yo las he trasladado al uso emocional, porque no están pensadas solo, única y exclusivamente para trabajar las emociones. Como cualquier otro corcho, es para dejar información a mis alumnos, para mí mismo, pero bueno, como veis, se puede adaptar y puedo generar muros digitales emocionales, ¿vale? Voy a compartiros, porque yo creo que me da tiempo, me quedan 6 minutos, si no me equivoco. Vamos a ver si me da tiempo a compartiros otra pequeña que tengo por aquí. Dejamos de compartir esta y vamos a compartiros. Vamos a... En lo poquito que nos queda, pues me voy a centrar en este muy rápidamente. Voy a pasar alguna diapositiva porque lo que quiero mostraros rápidamente de esta presentación son algunas... bueno, lo que vais a ver ahora son espacios. El espacio es súper importante. Crear espacios cómodos. Eso es una clase, aunque no lo parezca, es una clase real de una escuela pública, de mi compañera Loida. Y me voy a ir directamente, me voy a saltar esta fase para irme... Estos son los muros. Estos son los mismos muros que os estoy hablando. Cosas que dejan huella, solucionario, comparto mi historia, pero muros hechos en el aula. Y cuando no puedo tenerlos en el aula, los hago digitales. También se puede trabajar con los docentes, coaching. Podemos hacer sesiones de coaching, positivismo docente, con mensajes que crean los alumnos. Y creamos una espiral del positivismo y se pone en una pared donde los docentes no saben que vamos a ponerlo. Se busca el mensaje de todos los alumnos y se van poniendo en la pared. Por ejemplo, nosotros lo hicimos en el comedor. Cuando llegaron los profesores a la hora de comer, encontraron un montón de mensajes dirigidos hacia ellos diciendo, profe, me encanta cómo das tus clases. Sentimos a veces molestarte o hablar cuando tú estás hablando, interrumpirte. Imaginaros lo que supone también para un docente esa vivencia. Y luego, inclusive, podemos añadirlo en los propios cuadernos. Y ahora me voy a ir un poquito más a la parte de la tecnología, a deciros aplicaciones que podéis investigar y que podemos relacionar con las emociones. Kiber. Kiber, que es la primera que está a la izquierda, es una plataforma con la que se trabaja con unas hojas que tienen unos dibujos que es de realidad aumentada. Al pasarlas por encima con la aplicación, ese dibujo cobra vida y se pone en realidad aumentada como el dragón. El Merge Cube, que hemos presentado en diferentes ocasiones, yo le tenía hace un rato por aquí, pero con tantas cosas no sé dónde le he dejado, porque es algo que utilizo muy a menudo. Y este, el Merge... ¡Ah! Ya lo he encontrado. Mirad, os lo enseño. Este es el Merge Cube. Es un cubo que tiene diferentes aplicaciones. Una de ellas, propiamente diseñada para trabajar las emociones. Y sobre este cubo se genera realidad aumentada, donde vemos diferentes situaciones que se provocan de gestión emocional. ¿Vale? Koji, Inside Her, todas estas que veis aquí son aplicaciones AR Dragon, que os la decía antes, Wallami, Chromeville, aplicaciones de realidad aumentada con las que podemos hacer un trabajo directo con las emociones, aunque no sean, repito, para ellas. Wallami, por ejemplo, es una aplicación para dejar mensajes por el mundo. Cuando yo abro esa aplicación, Wallami, lo que me encuentro pues, es un espacio como si fuese Google Earth, por decirlo de alguna manera. Os voy a abrir, os estoy abriendo para que lo veáis. Saltar.
y veáis un poquito a lo que me refiero. Al final lo que tiene Wallami, vamos a ver, es una plataforma en la que yo puedo dejar un mensaje en cualquier sitio de mi colegio. Y los alumnos tienen que buscarlo. Son mensajes en realidad aumentada. Pueden ser dibujados, puedo poner una imagen, puedo poner una fotografía. No me deja abrirla, es esta aplicación para que la veáis. Wallami. Entonces es como si fuese Google Earth. Se abre, tenemos la tierra, nos acercamos a donde estemos y vemos si hay mensajes ocultos. Lo mismo HP Reveal. HP Reveal es una aplicación que si la tienes en el móvil la puedes utilizar, pero ya desapareció, aunque se escucha que va a volver a aparecer. Y es para crear realidad aumentada y con ella podemos hacer situaciones emocionales y dejar recogidas en un muro de clase. ¿Vale? Aquí veis un ejemplo de las mismas. Estas son las que os he presentado ahora, os he hablado de Padlet. Similares a ellas serían, por ejemplo, Simbaloo, hemos visto ClassDojo, Lesson Plans, para trabajar también a nivel emocional, o inclusive Genially y Canva. Aquí vemos un ejemplo. Si veis a la izquierda, los alumnos están tocando sus avatares de ClassDojo para poner cómo se sienten. Y luego, a través de muchos videojuegos, que ese no lo voy a desarrollar hoy, podríamos trabajar también las emociones. Ahí veis un ejemplo muy claro. Y bueno, yo creo que hemos llegado, son las 11:59, con lo cual creo que estoy dentro de tiempo y me quedo con esta clase: libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Bueno, en todo caso, nuevamente agradecerte, Vic, por acompañarnos en lo que sería este tiempo y este espacio de la conferencia magistral, y poder aportar más conocimientos a toda la comunidad educativa. De antemano, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar a lo que sería la siguiente ponencia para poder cumplir con el programa académico.